se ha filtrado a los medios de comunicación la información de un acuerdo, o llamado jurídicamente criterio de oportunidad, pactado entre el Ministerio Público y Bolívar Ureña, alias El Boli, implicado en ocultamiento del cadáver de la menor Emily Peguero. Este acuerdo, que fue depositado el pasado jueves, establece una colaboración directa del Boli para las investigaciones en torno al hecho. Cabe destacar que este jueves vence el plazo para la revisión de oficio de la medida de coerción impuesta. Sin embargo, será el próximo martes 6 de marzo, a puerta cerrada, donde se conocerá dicho acuerdo, específicamente en el juzgado de la instrucción, por la magistrada Isolina Contreras. Eso según datos ofrecidos a nuestros medios. Cuestionamos el pasado lunes al abogado Félix Portes en torno al acuerdo, a lo que alegó desconocimiento. Mira, todo eso son rumores, hasta ahora no tengo conocimiento de esa situación. Nosotros estamos enfocados en su defensa técnica y recopilando pruebas. Ese es nuestro objetivo, nuestro deber, y es solamente en eso que estamos concentrados. Mira, el Código Procesal Penal en su artículo 2 establece la solución de conflicto. Nosotros estamos siempre dispuestos a explorar todos los mecanismos de defensa que tiendan a reducir, minimizar la situación jurídica de nuestro representado. Obviamente eso es parte. El abogado que se cierra a una solución del conflicto, entonces no está haciendo su trabajo. Estamos explorando todas las posibilidades. NTN, Giovanni Paulino.